Hi guys! Ready for another video about rephrase in early writing? Now is the turn for relative clauses. We will see how to rewrite two sentences, joining them in just one by using a relative clause. Before having a look at a few examples, just a quick reminder. The relative pronouns that we can use to join the two sentences can be who for people, which for animals or things, when for dates, where for place, and whose for possession. We also have to take into account that there are two types of relative clauses, as you know. The first type is defining relative clauses, and the second one is non-defining relative clauses. The defining relative clauses in Spanish are called especificativas, are used to define the element or the person or the object that we are talking about. They give essential information. An example could be, the book that or which I'm reading at the moment is very gripping. The second one is non-defining relative clauses. In Spanish, they are called explicativas. They give extra information about the noun, the object, the person, or whatever. In Spanish we call it antecedente. They're used between commas, and you cannot omit the pronoun in those type of clauses, and the relative pronoun that cannot be used. In addition, relative clauses are very common in speaking and also very useful for writing, since you can join two ideas in just one sentence. So why don't we start? Antes de ayudarnos con la pizarra, vamos a ver dos ejemplos de usos un poco más específicos de frases de relativo. El primero es el uso del pronombre de relativo whose, que en inglés indica posesión y que perfectamente podemos traducirlo en español por cuyo o cuya. Si tuviéramos que unir estas dos frases, my cousin is living in a hotel, his house burned down last week. Tenemos que empezar por my cousin y terminando por in a hotel. Estas dos frases significan que mi primo está viviendo en un hotel, su casa se quemó la semana pasada. Nos tenemos que centrar en dos palabras, mi primo o prima y su casa. La frase de relativo que comienza por whose debe ir pegada al antecedente, es decir, al nombre al que se refiere. En este caso es primo y nos estamos refiriendo a su casa. Al unir las dos frases y usar el pronombre de relativo whose, ya omitimos el pronombre posesivo his y diríamos my cousin, whose house burned down last week, is living in a hotel. Solo recordarte que esta frase es non-defining, ya que añade información extra, por lo que hay que poner comas. El segundo ejemplo se refiere a relative clauses with prepositions, y cómo puedo reescribir las dos frases usando bien un estilo formal o informal. Veamos. The boy smiled. Elena gave him some money. Debo unir las dos frases en una sola utilizando una frase de relativo, empezando por the boy y terminando por smiled. Tengo dos opciones, una formal propia del lenguaje escrito y es usando whom, ya que en este caso funciona como complemento de la frase y porque el antecedente es persona y además debemos de mantener la preposición delante, quedando así. The boy to whom Elena gave some money smiled. La segunda opción más informal y propia del lenguaje hablado sería omitiendo el pronombre, porque ya sabéis que se puede hacer cuando funciona como complemento de la frase o, si queréis, si es que va seguido de un sujeto, como es el caso. Y por último, poniendo la preposición detrás, pegada al verbo, quedando así. The boy Elena gave some money to smiled. Bueno chicos, vamos a la pizarra como siempre y nos va a ayudar a entender estos dos ejemplos de frases en las que he elegido una que es defining clause y otra que es non-defining para que tengáis los dos tipos de frases. Empezamos con la primera, que empieza así. This book is very interesting. I borrowed it from a new digital library. Tengo que empezar la frase, unir estas dos. Este libro digital es muy interesante, lo tomé prestado, lo cogí de una biblioteca digital. ¿Cómo puedo unir estas dos frases en una sola utilizando una frase de relativo, que en este caso es defining clause? ¿Por qué? Porque habla de un libro digital que yo no sé
cuál es hasta que le una la frase de relativo en la que especifica que lo cogí de una biblioteca digital. Bueno, pues entonces empezamos siempre con este comienzo, did you look, que es el antecedente, y sé que la frase que debo de colocar, pegada al nombre, es la de que lo tomé prestado de la biblioteca. Como ebook es objeto, entonces sé que tengo que poner un which, o en este caso también puedo usar that, porque es defining clause. Entonces, pongo el pronombre relativo y digo, este ebook que tomé prestado, como el verbo, that I borrowed from a new digital library is very interesting. Aparte, puedo también pensar que como which that funciona como complemento de esa preposición de relativo, puedo omitirlo, por eso lo indico entre paréntesis, y otra explicación que me sirve para yo determinar si puedo omitir o no el pronombre es que vaya seguido de un sujeto. Y en este caso vemos que va seguido de I. Con lo cual, queda perfectamente claro que puedo quitarlo. Aunque eso se hace más en un lenguaje oral, ¿no? En la parte de speaking. Bueno, vamos a ver el segundo ejemplo, que es una non-defining. Lo mismo, nos dan dos frases y tenemos que unirlas en una sola usando una frase de relativo. Y dice, my friend Jose will invite many people when the pandemic finishes. His house is huge. Vemos que estamos hablando de José y de su casa, mi amigo. Esta es una non-defining porque me da información extra. Ya sabemos perfectamente que es mi amigo José. ¿Qué vamos a añadir? Que su casa es enorme. Entonces, en este caso, ponemos my friend José como principio de la frase unir con una coma, porque sabemos que es non-defining. ¿Y de qué estamos hablando? De la casa de mi amigo. Como veo aquí el posesivo his, pienso en un pronombre relativo que indique posesión. ¿Cuál es? Whose, efectivamente, que es lo que en español traducimos por cuyo. Entonces, como estamos hablando de mi amigo José, su posesión va pegada, y como también es una frase non-defining, ya sabemos que la ponemos en medio. Y decimos, my friend José, whose house is huge, comma, will, y ya sigo la frase, will invite many people, y ya terminamos when the pandemic finishes. En este caso sabemos que es una non-defining, con lo cual no se puede omitir el whose, y como bien hemos dicho, va entre comas, porque nos da información adicional sobre el antecedente, nuestro amigo José. Bueno, pues espero que con estos dos ejemplos este tipo de frases de relativo estén más claras y que en el momento en que veáis este tipo de ejercicio de rephrasing con dos frases, automáticamente sepáis cómo combinarlas en una sola. To finish off, just a few tips. Before joining the two sentences in just one, a few aspects to remember. First one, what is the connection or the link between the two sentences? Second, what part of the second sentence refers to the previous one? Think if it's a defining or non-defining relative clause, because if it's non-defining, remember, it has to be placed in the middle and you have to use commas. Remember that when there are two sentences to join, there will be some parts of the sentence that can be left out. It means that should be omitted. Well, have a look at the following chart in case some aspects haven't been clear enough for you. La teacher se despide y ya os espera en los próximos vídeos.